Bueno, pues volvemos después de esta pequeña pausa para la publicidad. Seguimos aquí en Todo Balonmano, en Popular Televisión, el único programa dedicado al balonmano en nuestra región, en Cantabria, desde el Hotel Chique, como cada lunes, y a partir de ahora y hasta final de temporada, continuaremos con estos programas, estas tertulias que le dedicamos a nuestro deporte, el balonmano, que tanto nos gusta y nos apasiona. Y como decía, pues vamos a ir enseguida con la primera estatal, con Manu Castaño, pero antes, si le parece a él y le parece también a nuestros televidentes, vamos a repasar lo que fue el único partido que tuvimos de Humano. la División de Honor Plata femenina, el grupo A, en donde tenemos a dos equipos cántabros, recordamos, el Balonmano Camargo Floreatlántica y el Uniatlántico Pereda de Santander. El Uniatlántico Pereda, como decíamos la semana pasada, no tenía partido. Este fin de semana descansa debido, pues bueno, a esa Copa de la Reina y bueno, pues tendrá 2 semanas de parón, de descanso, pero el Balonmano Camargo Floreatlántica, por su parte, sí tuvo partido, porque tuvo enfrentamiento frente al SAR Roda Vigo. El conjunto vigués, que era el rival de los de Javier Vega Champi, empataron a 24 este fin de semana. El Balonmano Camargo Floreatlántica en tierras viguesas. Y como digo, un punto que aparentemente pues puede ser muy importante de cara aquí a final de temporada, porque suman 3 puntos, tenían tan solo una victoria y tras este empate ante un rival pues a priori complicado, 14 puntos, sexto el SAR Roda Vigo, y conseguía pues lo que digo, un punto muy importante el conjunto camargués, que le acerca pues a una salvación, que hay que recordar que tan solo es un equipo el que se salva en esta categoría. Y el Rodosa Balonmano Chapela, que es cierto que todavía no ha jugado su partido, jugará este próximo fin de semana, el sábado, frente al Balonmano Palencia Turismo a las 8:30, pues es el rival que tiene justo por delante y le tiene a un punto. Es decir, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto puede ser muy importante, como digo, para el final, de aquí a final de temporada, para las camarguesas, a ver si se consiguen salvar de aquí a final de temporada. Pues vamos a repasar sin más dilación, la decimos esta jornada, lo que hubo, lo que ocurrió en estos marcadores. SAR Roda Vigo 24, Balonmano Camargo Ferralántica, perdón, 24. Decir que fueron ganando, ¿no?, durante muchas fases de la primera parte, sobre todo, y hasta el final del encuentro tuvieron sus opciones de conseguir un triunfo. También tuvimos el Carballal 27, Balonmano Gijón 25, Balonmano Mavi Nuevas Tecnologías 30, Lanzarote Puerto del Carmen 20 y 6 de Nadalcoya 20, Uniatlántico Pereda 19. A falta de ese partido que jugarán el sábado a las 8:30, Rodosa Balonmano Chapela y Balonmano Palencia Turismo, pues a ver qué es lo que pasa. Una victoria del Balonmano Palencia Turismo puede venirle muy bien al conjunto camargués, y el Lanzarote Zonzamás, que descansa este fin de... descansaba ese fin de semana pasado. La tabla clasificatoria, pues la ven sobreimpresionada. El Balonmano Mavi Nuevas Tecnologías, que es líder con 30 puntos, Lanzarote Puerto del Carmen a 8 con 22, y luego Balonmano Gijón tercero con 20, cuarto 6 de Nadalcoya con 18, y con 16 quinto Uniatlántico Pereda de Santander. La zona baja, pues lo que digo, ahí está el Lanzarote Zonzamás, noveno con 6, cuarto, perdón, con 4 puntos. Décimo, el Rodosa Balonmano Chapela, y a un punto está el Balonmano Camargo Ferroatlántica, que puede pues tener sus opciones, como digo, a falta de enfrentarse en casa al Rodosa Balonmano Chapela en lo que queda de temporada, puede todavía soñar con esa permanencia. Recordamos, bueno, ya recordaremos la semana que viene, dado que no hay este fin de semana competición por Copa de Su Majestad la Reina, no tendremos partidos hasta el fin de semana del 27 y del 28 de este mes de febrero, en el que concluirá pues este mes con esa jornada ya decimoséptima, que ya repasaremos a partir de la semana que viene. Pues bien, recordado esto, y enhorabuena desde aquí a las camarguesas de Balonmano Camargo, que consiguieron ese punto. Vamos ya con la primera estatal masculina, y no hacemos esperar más a nuestro tercer invitado de la noche, Manu Castaño. Buenas Buenas noches de noches, nuevo. Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues este fin de semana tuvisteis de nuevo partido, coméntanos, porque en ese grupo de la primera estatal tenemos a la CV Balonmano Santoña, que consigue un nuevo triunfo, en este caso fuera de casa. ¿Cómo fue el partido? Cuéntanos. Bueno, todos los partidos de casa son complicados, ¿no? El inicio es lo que marca más o menos el partido. Yo creo que empezamos bien, empezamos serios, planteamos nuestro partido y conseguimos la victoria, creo que por 8 goles. Sí, frente al Conestar Oviedo, jugabais en el Pabellón Polideportivo Y la Bayobín. renta se mantuvo en 3, 4 goles, pero al final, pues esos dos, tres acciones que te marcan y maquillamos un poco el resultado y ya te digo, que
victoria importante, porque sí que es cierto que es un equipo que no nos venía bien. Pero bueno, trabajamos y al final lo importante los dos puntos que nos llevamos para casa. Y... Ya al descanso conseguíais un triunfo, ¿no? Importante. A sí, los primeros 30 una minutos. De 5 o 6 goles, creo que. Bueno, decir que sois líderes en la CB Balonmano Santoña, está teniendo una gran temporada con 32 puntos y tan solo habéis tenido dos empates, una derrota, y yo no sé la cantidad de partidos que lleváis ganando, pero sin duda una buena racha la que lleváis. Yo no sabría decirte tampoco, pero sí que es cierto que estamos en dinámica positiva. Estamos en dinámica positiva y bueno, vamos semana a semana. Sí que es cierto, como has dicho, que hemos tenido dos empates, uno contra Torrelavega, el otro fue contra Pinto, ahí en Madrid. La derrota en Arroyo sí que nos dolió más quizás, pero bueno, estamos trabajando y no vamos allá. Ya te digo, trabajo semana por semana para estar ahí arriba y bueno, si al final viene la fase o lo que venga. Y en lo personal, bueno, tuviste un inicio de temporada un poquito dubitativo, no estuviste quizá al nivel, ¿no?, del equipo, pero poco a poco te hemos visto mejor, ¿no? En el último partido que pudimos ver frente al derbi, ¿no?, frente a Corrales, ya te vimos ahí disputar algunos minutos y en los siguientes has metido 3-4 goles en cada partido. Estás en un buen nivel ahora, ¿no? Sí, bueno, los inicios siempre son... Quizás la pretemporada fue bastante dura, tuve un par de problemas físicos, pero como bien dices, bueno, estoy ya al nivel del equipo, que eso es importante, aportar, sumar y nada, dinámica positiva. Y como bien dices, bueno, Manu Castaño nos dice que pues bueno, el equipo lo está haciendo bastante bien. El equipo tiene 32 puntos, tan solo dos empates ha cedido, una derrota. Y ahora mismo pues está en disposición de ser primero para esa fase de ascenso, una fase de ascenso que con el tiempo iremos comentando. Juegan los dos primeros de cada grupo, hay seis grupos. El Balonmano Santoña es primero, pero vamos, ser primero o segundo tampoco importa mucho, eso es lo que podemos decir, pero... Es el sorteo, creo, o sea que ya te digo que no importa ni el primero ni el segundo, lo que importa es quedar en esas dos posiciones y vamos poco a poco. Además, lo importante es cómo acaba, no cómo empieza, así que en esa línea está. Por lo tanto, el objetivo del ascenso todavía está ahí presente. Lógicamente, está siendo una gran temporada, pero sois favoritos para ascender a la División de Honor Plata. Hay que recordar que sería División de Honor Plata. Queda mucho, pero sí, lo estás haciendo muy, muy bien. Bueno, sí que es cierto que estamos haciendo un buen papel, como dices, pero no nos marcamos a largo plazo ningún objetivo. Nos marcamos semanalmente y al final sí que es cierto que hay un deseo de todos, ¿no?, de estar en fase. Que llega, pues bienvenido, y si no, pues ya te digo, pero al final lo que comentabas tú de la fase va por sorteos. Primero, segundo, no, el orden no va a dar igual, vamos, entonces se van a ser grupos de cuatro, sois seis grupos, por lo tanto, bueno, los dos primeros de cada grupo se enfrentarán a otros dos de los otros cinco grupos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Nos estamos adelantando, pero desde luego la predisposición del conjunto de Juanjo González es acabar primero y optar a esa fase de ascenso, bueno, con creces para ascender, ¿no?, a la División de Honor Plata, que bueno, va a ser complicado, pero desde luego está el equipo en disposición de ello y hay que decirlo. Va primero, Balonmano Santoña está haciendo una gran temporada y es uno de los cuatro equipos cántabros que está en la categoría. Vamos a ir con el repaso de la jornada, si os parece, y nos comentas algo que te parezca de la clasificación, de los resultados o del resto de equipos cántabros. Vamos con ella, esa 19ª jornada del grupo B de la primera estatal. Balonmano Vallebulna 28, Universidad de León Ademar 27, Safa MedLife 32, Cafestos Cafa Atlética 29, Conestar Oviedo Balonmano 20, ACV Balonmano Santoña 28, ese marcador que comentábamos, esa victoria del Balonmano Santoña. Gerovida Balonmano Arroyo 23, Balonmano Torrelavega 35, ganó el conjunto de Diego Soto
de 12 tantos, otra victoria fuera de casa y con muy buenas prestaciones, como decimos, de los torrelavegueses, venciendo ante un equipo complicado como es el Florida Balonmano Arroyo. Pues Gesmón Balonmano Leganés, Balonmano Soria, con victoria del Balonmano Soria. También tuvimos el vinosvetusta.com Villa de Aranda 15, BMC 33, el colista que perdía frente al segundo de manera contundente, y el Balco Panamá Balonmano Corrales 31, Universidad de Valladolid 26, la cuarta victoria del el pleno de victorias de los equipos cántabros, 31-26, insisto, en una jornada muy muy positiva para los cuatro equipos cántabros que consiguieron el triunfo. Y la clasificación la tenemos de su grupo B, ahí la están viendo sobreimpresionada. ACV Balonmano Santoñas líder con 32 puntos, 5 puntos de ventaja sobre el BMC Carabanchel, 27. También Balonmano Torrelavega tercero con 27 tras este triunfo. Cuarto Balonmano Pinto con 24. Quinto Cafés Toscafa Atlética Vilesina con 22. Sexto, séptimo y octavo tenemos con 20 puntos a la Universidad de León Ademar, Balco Panamá Balonmano Corrales y Gerovida Balonmano Arroyo. Noveno, Safa MedLife con 18, décimo Balonmano Soria con 12, al igual que Universidad de Valladolid, un décimo. Duodécimo, el Valle Buena, el cuarto de los equipos cántabros, con 11 puntos. Décimo tercero, Gesmón Balonmano Leganés con 8. Décimo cuarto, Cronista Oviedo Balonmano con 7. Y décimo quinto y último, Vinos Vetusta Villa de Aranda con tan solo 4 puntos. ¿Cómo ves la clasificación? ¿Los resultados que hubo esta jornada, Manu? Bueno, siempre es positivo, ¿no?, que ganen los equipos de aquí. Creo que no ha habido ninguna sorpresa ni ningún resultado atípico. Y bueno. Pues la verdad es que ahí estáis, con ese primer puesto, unas buenas prestaciones del equipo de Juanjo González. Manu, siguiente jornada, el ACV Balonmano Santoña, que recibe en casa al Safa MedLife, un equipo que pues está yendo de más a menos. La verdad es que le tenemos ahí noveno, pero es un equipo que estuvo ahí arriba en la tabla clasificatoria al principio de temporada, pero ahora tenemos ahí en mitad de la tabla un rival al que puedes ganar también, ¿no?, en casa además. Sí, es cierto que allí conseguimos la victoria, pero nos fue sufrida, nos costó bastante, se decidió en los últimos minutos y la suerte nos sonrió a nosotros en este caso, pero es un gran equipo, por mi opinión personal. Sí que es cierto que empezaron bastante bien y ahora quizás se han desinflado un poco, pero es un equipo a tener en cuenta y el sábado jugamos en casa, es importante sacarlo y no hay que relajarse. Sábado 6 de la tarde, la cita en la Ancho Arena, el pabellón municipal de Santoña, frente a ese Safa MedLife madrileño. Vamos a ver, porque quiere seguir esa racha positiva el conjunto de Juanjo González y desde luego merece una gran temporada la que están haciendo, merecen esa fase de ascenso también. Vamos a tener otros partidos para los equipos cántabros, el Balonmano Torrelavega que juega en casa frente al Cronista Oviedo Balonmano a las 6:30, también el sábado, al igual que el Santoña. También tenemos el partido del Balonmano Vallebuelna, que jugará a las 6 frente al Cafés Toscafa Atlética Vilesina. Y por su parte el Balco Panamá Balonmano Corrales, que descansa este fin de semana, no tendrá por tanto partido. Pues bueno, siguiente jornada hay que ganar a Safa y a seguir ahí, ¿no? Y el resto de los equipos cántabros también, que lo están haciendo bastante, bastante bien, Manu. Sí, ya te he dicho que este partido es importante, ya que son dos puntos más y jugamos en casa. Trataremos de sacarlo con nuestra gente, como siempre. Y bueno, sí que quizás hemos acusado una lesión de última hora, que ha sido la de Alex. Es un chico que juega de extremo, juega a la derecha y es zurdo. Y sí que, bueno, será una ausencia importante, pero somos un grupo que todos aportamos, entonces no sirve de excusa nada. Buen nivel que está teniendo el balonmano Santoña, la verdad. Nos alegramos muchísimo de esta temporada que está teniendo los cuatro equipos cántabros. Todos ganaron, como decimos, este fin de semana y tuvimos pleno. Creo que es el primer pleno de la temporada que ha habido, ¿no?, de los equipos cántabros, Manu, si no me equivoco. Bueno, pues cerramos el capítulo también de la primera estatal, si te parece, Manu, amigos televidentes, y vamos cerrando nuestro programa de hoy
todo balonmano en Popular TV, con pues la segunda división masculina cántabra. Vamos al balonmano regional y tenemos aquí los marcadores del pasado fin de semana, la 17ª jornada, en donde el balonmano Colindres, que es líder, conseguía un nuevo triunfo frente a la Horconera, 38-34. También tuvimos el grupo Vela Balonmano Piélagos 24, Albergue Paradiso de la Salle 24, Unión Atlántico Torrelavega 22, GoFit Valle Buenla 26, Ventana Sarsana Astillero 28, Balonmano Camargo 19, Asociación de Vecinos Prado San Roque 13, Balonmano San Andrés 22 y Eslas Llamas 22, Dimerque Nueva Montaña Dayamón 15 y que sería la Fuente Pereira 40, Balonmano 9 Valles Santillana Reocín 29. Lo que decía, Balonmano Colindres, no sé si Alberto, que te pilla quizá más de cerca, quieres comentarnos algo de ese liderato del Balonmano Colindres que este fin de semana ganaba a la Horconera. Sí, no, yo les he visto varios partidos y es un equipo de chavales con un par de veteranos que trabajan muy duro siempre y bueno, al final se está notando el trabajo que tiene el entrenador, yo le conozco personalmente, les impone mucha intensidad y bueno, en esa categoría se nota, ¿no? Están sacando todos los partidos bastante fácil y al final este nuevo formato de la liga de este año, que es la liga regular, va a hacer que casi seguro pues, ganen la liga. Que vaya a disputar la fase de ascenso en primera. Eso es, como dice bien Alberto, el Colindres es un equipo que está haciendo bien esta temporada, pero recordad que con respecto a los últimos años ha cambiado, no va a haber, ha cambiado la situación, no va a haber sector y el que gane ganará la liga, Balonmano Colindres, que de momento con 32 puntos es el líder, segundo pues las Llamas con 27, recordar que ha ganado pues el año pasado el sector, además se disputó la Albericia y consiguió ganar. Tercero es el grupo Vela Balonmano Piélagos con 24, GoFit Valle Buenla es cuarto con 23 por abajo, el Balonmano San Andrés con 4 puntos, luego San Roque también con 4 y Balonmano Nueve Valles Santillana Reocín Escolista con tan solo 2. Pues bueno chicos, esto es lo que hemos podido comentar en el día de hoy y vamos cerrando y amigos televidentes. Un programa, pues bueno, con mucha información, pero también con, bueno, hemos estado aquí entretenidos, ¿verdad, Alberto? Un placer haberte tenido el día de hoy. Por tercera vez que nos visitas. Sí, tercera vez y a este camino seguiré viniendo unas cuantas más. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y la semana que viene más. Guillermo Ross, muchísimas gracias, Guille, por haber venido por gracias tercera ti, vez también. Gracias a ti. Por invitarnos. Y acogernos en tu programa. Por supuesto, como siempre, siempre sois bien recibidos. Jugadores del GoFit sin fin. Manu Castaño, también un placer haberte tenido. En tu caso, por segunda vez. Y esperemos que puedas venir más veces. Cuando quieras, un placer. Para celebrar esa fase de ascenso y, ¿por qué no?, el ascenso a la División de Honor Plata de tu equipo del Balonmano Santoña. En próximas semanas también intentaremos traer a otros equipos, lógicamente, las chicas del Camargo, que también jugarán su partido, Unión Atlántico Pereda, y bueno, pues también de otras categorías. Si nos es posible, como siempre en todo Balonmano, lo haremos e invitaremos, como siempre, a todo el mundo. Muchísimas gracias. Por mi parte, Alex Marín, encantado de haber estado en un nuevo programa con vosotros. La semana que viene, más y mejor amigos, lunes 9 de la noche. Adiós.